leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en Tito capítulo 3, verso 3. Gloria al nombre de Jesús. Dice: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Alabado sea el nombre de Jesucristo, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cristo es muy bueno, Él es muy misericordioso, alabado sea el nombre de Jesús. Y no es porque nosotros no merezcamos nada, ni porque nosotros seamos algo, es la misericordia de Dios que Él escoge, gloria al nombre de Jesucristo, de muchos hogares, escoge siempre a uno primero. A veces, gloria al nombre de Jesús, uno dice que primero se convierta mi mamá o mi papá o mis hermanos y después voy yo. Pero no, el Señor hace las cosas como Él quiere, gloria al nombre de Jesús. Yo quiero decirles, gloria al nombre de Cristo, que todo trauma, todo complejo y todo lo que una persona adulta pueda hacer es conforme lo han criado, conforme le han enseñado, y es una consecuencia de todas las cosas que un niño ha podido haber pasado. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo tuve la desgracia, se puede decir, de crecer en un hogar. Yo no juzgo a mis padres, porque quizás a ellos también los criaron de esa manera, y ellos también son una consecuencia de la forma que los criaron a ellos también. Yo no los juzgo a ellos, gloria al nombre de Jesús, pero sí me identifico con muchas mujeres y con muchos hombres que quizás en algún momento de su vida y de su niñez tuvieron que pasar muchos traumas y que debido a ello también han sufrido mucho, gloria al nombre de Jesús. Igual pasó en mi hogar, mi niñez, siempre el adulterio en casa, siempre los pleitos en casa, siempre habían pleitos. Muchas veces, gloria al nombre de Jesús, mi madre corría para quitarse la vida, corría para tirarse de un malecón, porque vivíamos muy cerca a un malecón allá en el Paraíso de los Suicidas, en Magdalena del Mar, en la ciudad de Lima, y ella siempre corría y nosotros la cogíamos y mis hermanos también la cogían. Era una mujer muy nerviosa, estaba también quizá traumada. ¿Cuántas cosas habría pasado? Y al ver el adulterio de mi padre, ella no podía soportar eso y quería quitarse la vida. En otra oportunidad, se quiso clavar un cuchillo en el estómago y nosotros le jalábamos también el cuchillo. Y esas son cosas que a veces los adultos se pueden olvidar. A veces nosotros como adultos podemos olvidarnos de actos y cosas que hemos hecho, pero los niños no se olvidan porque son como un cemento fresco. Gloria al nombre de Jesús, que cualquier cosita queda marcado, gloria al nombre de Jesús, en su vida. Y eso también quedó marcado en mí, gloria al nombre de Cristo, de poder ver y el trauma y los llantos de mis hermanos menores que corrían y que se agarraban de los pelos y que se metían debajo de la cama y que lloraban y hasta que se querían privar cuando habían estas situaciones en casa. Llegó un momento en mi vida que yo decía la muerte a mi madre, porque yo vi tantas cosas que yo dije, bueno, si mi mamá se va a matar, que se muere entonces de una vez. Y así lloraremos un tiempo, pero ya creo que todo esto se va a terminar y todo esto se va a acabar. Muy jovencita, más eran los momentos que yo paraba en calle, que paraba en la calle con los amigos, con las amigas jugando, que dentro de mi casa. Porque cuando estaba dentro de la casa siempre habían pleitos, siempre habían lisuras, siempre habían cosas terribles, y mejor prefería estar en la calle con mis hermanos también. Y uno en la calle pues no aprende cosas buenas, uno se comienza a llenar de odio, de orgullo, comienzas a tener malos consejos, malos amigos, y en la calle no se aprende nada bueno, en la calle se aprende todo lo malo.
Gloria al nombre de Jesucristo. Llegó un momento en mi vida, a la edad de 13, de 14 años, que yo estaba tan llena de demonios dentro de mí. Yo creía que nadie me podía hacer nada, que nadie me podía tocar. Me creía que era muy fuerte, muy valiente, que tenía un poder en la sangre de Jesús. Porque yo muchas veces pasaba por lugares que nadie se les ocurría pasar, y yo caminaba a esa edad por la noche y yo no tenía miedo que nadie se me acercara, porque con mi mirada nomás yo espantaba a la gente. Y yo andaba así, los delincuentes parados y la gente que vendía droga, y todos me miraban pasar y a mí no me tocaban ni me decían nada, porque era algo que estaba dentro de mí que decía: acércate nomás, a ver qué te voy a hacer. Y eran dos demonios que me tenían terriblemente, hermano. Y de verdad que nadie me hacía nada, nadie me tocaba, ni siquiera me faltaban el respeto. Y yo pasaba por en medio como tentando, como enfrentando, como viendo a ver mi valentía, poder en la sangre de Jesús. Yo era la que defendía a mis hermanos cuando venían a pegarle otros muchachos, y yo no tenía miedo aunque vinieran con cuchillo, vinieran con lo que sea, y yo agarraba y los agarraba a correazos y a patadones y los corría a todos. Y yo era la de que defendía a todos mis hermanos en la casa, y no tenía miedo a nadie, hermanos. Yo no he caído del cielo, yo sé lo que es el mundo, yo sé lo que es la calle también. Poder en la sangre de Jesús, alabado sea el nombre de Cristo. Y a esa edad, hermano, yo conocí a un hombre a los 14 para 15 años, un hombre que me habló diferente, que era distinto. Alabado sea el nombre de Jesús, que yo vi que tenía sentimientos, porque los muchachitos en la calle hablan tonterías, hablan cosas que ni edifican. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces no tienen ni conversación alguna, pero cuando yo conocí al que ahora es mi esposo, él era tan diferente, gloria al nombre de Cristo. Yo entiendo que Dios lo puso en mi camino, que a pesar, gloria al nombre de Jesús, aleluya, a pesar que él también no tenía a Cristo, pero tenía cosas bonitas en su corazón. Era una persona trabajadora, responsable, una persona que me hablaba, que me aconsejaba. Como él siempre dice, yo le enseñé a ponerse tacos, yo le enseñé a ponerse vestidos, yo le enseñé a caminar y a pintarse, porque yo solamente andaba con zapatillas, con patines, con jeans. Yo no tenía una sola falda siquiera. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo pude entregar todo mi cariño y todo lo que yo quería tener en mi hogar, que nunca pude, gloria al nombre de Jesucristo. Consejos, cariño. Mis padres quizás trataron de hacerlo, pero no llenaron lo que yo quería, gloria al nombre de Jesús. Y eso lo llenó el que ahora es mi esposo. Pensando que yo iba a ser feliz con él, yo entregué mi vida a él a la edad de 15 años. Comenzamos a fornicar. Muchas veces, gloria al nombre de Jesús, queriendo escaparnos de la casa, porque en la casa habían problemas. Y siempre él me quería sacar de allí, me quería sacar de allí. Un día salí embarazada, gloria al nombre de Jesús. Pero también me enteré que él estaba saliendo con otra joven. Y eso me dolió tanto en mi corazón, porque pensé que él era diferente, que él era distinto. Mi corazón se llenó de odio. Quería vengarme, quería hacerle tanto daño, porque yo estaba sufriendo mucho con mi embarazo. Yo estaba embarazada y me acuerdo que lo llamé y me dijo: cuando nazca el hijo, me llamas para firmarlo. Y de verdad que la persona que yo había puesto toda mi esperanza y mi confianza me falló también. Gloria al nombre de Jesús. Pero bueno, se presentó la oportunidad. Arreglaron las cosas para yo casarme, por el que dirán, por mi familia. Mi madre me dijo: bueno, te casas y después hacemos los papeles para que te divorcies, pero que tus tíos vean que tú te estás casando, que no eres una madre soltera. ¡Qué ignorancia! Gloria al nombre de Jesús. Aún pidiendo permiso al juez de menores, porque tenía todavía 16 años de edad. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios, yo sé que en su misericordia Él nos comenzó a abrir las puertas.
Nos dio un departamentito. Mi esposo también tenía su carro. Y parecía al principio como que estábamos jugando al papá y a la mamá. Se veía todo tan bonito. Pintábamos nuestra casa. Arreglábamos y él compraba lo que podía. Y nunca me faltaba nada. Siempre responsable, gloria al nombre de Jesús. Pero no teníamos a Dios en la casa. No teníamos a Dios. No teníamos esta palabra, estos consejos. Igual como a mí me habían criado, yo también comencé a criar a mis hijos. Igual como a mí me habían corregido, yo también comencé a corregir a mis hijos. Llegando el momento que mi hijito ya era un niño problema, en la escuela y donde yo lo llevara, mi hijo era un problema. Lo botaban de los colegios, lo botaban de los matinés, de las fiestas. Aún, gloria al nombre de Jesucristo, cuando recién llegué a la iglesia, ni tampoco lo soportaban en la escuela dominical. Porque era un niño que yo lo había mal formado, lo había traumado como también me traumaron a mí. Y eso es lo que pasa, papá y mamá. A veces uno no se da cuenta y tú piensas que la corrección que tú le estás dando está bien. Tú piensas que de la manera que tú le pegas está bien, pero tú no sabes que tú estás haciendo daño. Que tú estás traumando, porque tú estás haciendo lo que hicieron contigo tus padres, que no es lo mejor. Lo mejor, dice la palabra del Señor, es corregir a nuestros hijos, pero sin ira, sin cólera. Pegarles, gloria al nombre de Jesucristo, diciendo por qué. Y cuando, gloria al nombre de Jesús, mi hogar llegó a un momento que, aunque mi esposo me hablaba y él mismo también me aconsejaba, yo me acordaba cuando él estaba con otra mujer, estando yo embarazada, cómo él salía con otra chica. Y todo eso, hermanos, me llenó de tanto odio que llegaban momentos en mi vida. Y uno, hermano, se envenena cuando uno ve novelas. Yo como me quedaba en mi casa con mi bebé, yo veía novelas y esas son una obra satánica del diablo. Comienzan a envenenar el corazón de la mujer, comienzan a envenenar el alma de uno y a veces el esposo llega tranquilo a casa y una ya está saliendo a la defensiva, ya está saliendo como que tú eres la chica de la novela, como que a ti te está pasando lo mismo que pasó en la novela. Es una obra del diablo. Por eso que las cristianas no ven novelas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y esas cosas que alimentaban mi vida, que me llenaban de odio y me hacían recordar cuando él me era infiel. Todo eso, cuando él venía y él quería estar conmigo, yo lo rechazaba, yo lo botaba. Y él me decía: María Rosa, ¿qué estás haciendo? Mira, nuestro hogar se va a destruir, no seas tonta. ¿Qué cosas quieres que yo vaya a buscar a otra mujer? Y había un demonio tan fuerte en mí que solamente me ponía muda y no me salía una palabra de mi boca. No me salía palabra alguna. Y aunque yo por dentro quería decir que yo lo quería, que no se vaya, pero no podía salir esas palabras porque estaba endemoniada, porque el diablo me tenía atada, porque el diablo quería destruir mi hogar. Pero para eso vino Cristo, para deshacer todas las obras del diablo. El Señor Jesucristo ha venido para quitar traumas, para quitar complejos, para quitar orgullo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo, hermano, comencé de verdad. Yo fui un instrumento del diablo para que mi hogar también se destruyera, para que mi esposo buscara otra mujer. En varias oportunidades yo la encontré con otra mujer. Yo le agarré mucho asco. Yo pensaba que era como un animal. Yo decía: todos los hombres son iguales. Y un día me acuerdo que yo estaba haciendo limpieza en mi casa y yo le comencé a llorar a Dios. Yo no era ni siquiera católica. Yo no iba ni siquiera a misa. Solamente iba cuando era un bautizo, un matrimonio, misa de muertos o algo así. Yo no iba, yo no me acercaba a Dios para nada. Aún las procesiones pasaban por abajo de mi casa y para mí eso no era. Yo decía: yo soy chiquilla, ¿qué voy a estar como una vieja cucufata metida en esas cosas? Eso no es para mí. Y a veces mi familia me llamaba: baja, baja, está pasando el señor de este, el señor del otro. Yo: ya, ya voy, ya voy. Y a veces por cumplir bajaba, pero nunca sentía nada.
Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando yo tuve 21 años, gloria al nombre de Jesús, mi hermano enfermó de muerte, gloria al nombre de Jesucristo, y no teníamos a quién recurrir. No nos habían predicado la palabra de Dios. Aleluya. Mi madre recurrió a los brujos y comenzaron a hacerle muchas sesiones de brujería. Y a los 15 días mi hermano falleció. También porque se cumple la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Uno de mis hermanos, que últimamente, en los últimos momentos de su vida, comenzó a faltar mucho respeto a los padres, les mentaba a la madre, les hablaba muchas lisuras. En una oportunidad mi esposo casi lo agarra y lo mata, lo comenzó a ahorcar porque le faltaba respeto a mi mamá. Y yo le decía: ¿por qué te pones así? ¿Por qué tú has cambiado así? Si tú no eras así, yo le lloraba. Cuando él cayó enfermo al principio no le hicimos caso, pero después cuando vimos su gravedad ya no pudimos hacer nada. Murió en manos de brujos. Tenía 21 años y me di cuenta que yo también podía morirme en cualquier momento, porque a veces cuando uno es jovencito uno dice: ¿qué va a llegarme a mí la muerte? Me falta tanto vivir. Pero no, para morirse solamente hay que estar vivo, no importa la edad que uno pueda tener. Yo comencé a tener conciencia ya de lo que era la muerte. Comencé a tener muchos sueños con mi hermano, que me decía: vete, no vengas aquí. Y yo quería hablar con él y quería verlo, y él siempre me botaba y me rechazaba. Llegó un momento que quería comunicarme con él. Le dije a una amiga que practicaba la Ouija y le digo: yo quiero hablar con mi hermano, yo quiero saber dónde él está. Pero gracias al Señor, Dios no permitió. Más bien el que comenzó a ir fue mi esposo. Él sí se comenzó a meter en esas cosas. Todo nos iba mal. Negocio que mi esposo quería hacer, todo le iba mal. Me decía: ya va a salir, mira que va a salir esto. Pero todo salía mal. Nos robaron el carro, comenzó todo a salirnos tan mal. Y llegó un momento en mi vida que quiero decirles, gloria al nombre de Jesús, que yo le pedí a Dios que yo prefería quedarme sola con mis hijos criándolos, pero que yo no quería que mis hijos crezcan en un hogar como el mío. Yo le dije: Dios mío, yo prefiero quedarme solita, pero que se vaya mi esposo, porque si él sigue así, yo voy a seguir maltratando a mi hijo, le voy a seguir pegando, porque yo me descobraba con él toda mi cólera, todo mi odio. Y yo decía: prefiero estar sola. Y de verdad, a los pocos días mi esposo se le presentó una oportunidad y me dijo: me voy para los Estados Unidos. Y él se fue. Antes de eso habíamos tenido tantos problemas. En la noche yo mucho le rechazaba, me era horrible ya dormir con él, no quería ni que me tocara, lo botaba. Él a veces se iba a dormir, se iba de la casa, se iba a dormir a la calle. La familia no sabía lo que estábamos pasando, pero Dios sí sabía todo lo que estábamos pasando. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Se presenta la oportunidad que mi esposo se vaya, y cuando él se fue, alabado sea el nombre de Cristo, como a los meses regresa de nuevo, y regresa metiéndose por el techo porque él decía: si yo le encuentro a mi esposa con otro hombre, entonces ese va a ser el pretexto para yo terminar, romper todo y decir: hasta aquí nomás, y ya ella no va a tener excusa para yo reclamar, para que yo me reclame nada. Y entonces él se metió así por el techo, pero a mí ya me estaban hablando la palabra de Dios. Yo todavía no me había entregado a Cristo, pero ya me estaban hablando de Dios. Y cuando él llega a mi casa y yo lo encuentro, yo lo vi como que él era otro hombre totalmente. Tenía hasta ojos verdes, azules. Y yo le dije: ¿qué cosas te han hecho? ¿Qué tienes? No, no tengo nada. No tengo nada, me decía. No, algo tienes, te veo distinto, ¿qué te han hecho? Pensé que le habían hecho brujería, que le habían hecho mucho daño, porque estaba tan distinto y ni siquiera quiso dormir conmigo después de tantos meses que él venía. Ahí me di cuenta que yo ya lo había perdido a él.
vino y sacó un pasaporte de soltero para poder casarse en el extranjero con otra mujer. Y yo le decía, pero ¿por qué has sacado de soltero? ¿Por qué has cambiado tu pasaporte? No, es que así no me, de casado no me dan visa. Y entonces yo le creía, pero gloria al nombre de Jesús, a veces las personas que habían viajado con él me decían, pobrecita, me decían a mí, tú eres una tonta, tu esposo es malo, tu esposo hacía, ¿sabes? Me contaban lo que él hacía. Y yo no les podía creer. Y yo decía, no, no creo, él es bueno. Jesús me decía, no te dejes engañar, él está haciendo eso. Tu hijita, me decían, la familia con la que él había viajado, un grupo de personas del Perú. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero Dios ahí estaba tratando conmigo. Yo no quería ser cristiana, a mí me daba vergüenza tener una Biblia, me daba vergüenza entrar a una iglesia. Yo no soy para estar metida en una iglesia, pero es una mentira del diablo, porque ese mundo solamente trae sufrimiento, dolor. Ese mundo solamente te hace vivir algo que tú no eres en realidad, gloria a nombre, porque uno quiere escapar, gloria a nombre de Jesús, de los problemas. Poder en la sangre de Cristo, y por eso uno se quiere meter a fiestas, quiere tomar, quiere fumar para escapar de lo que uno tiene. Poder en la sangre de Jesús. Y venían y me buscaban para ir a la iglesia, pero yo me resistía porque la música era muy fuerte. Los artistas de rock que yo escuchaba era tan fuerte, tan pesado. Led Zeppelin, Supertramp, muchos cantantes de rock, pero bien pesados. Y yo escuchaba a ellos y todo el día era esa música. Y todos esos demonios habían dominado mi vida. Que yo decía que si tuviera que entregarle mi vida, yo les entregaría mi vida. Poder en la sangre de Jesús. Y por eso yo no quería ser cristiana. Cuando a mí me invitaban a la iglesia, todo mi cuerpo temblaba, mis rodillas temblaban y no dejaban de temblar. Y yo decía, ¿por qué me siento así? Y era como que yo misma sentía, creo que el ruido de mis rodillas, y quería salir corriendo de la casa de Dios. Pero Dios allí tratando conmigo, Dios allí tratando conmigo. Llegué a experimentar poder en la sangre de Jesucristo, aleluya. Comencé a experimentar lo que dice el Salmo 91, no temeré del terror nocturno. Yo nunca había tenido miedo a las penas, a nada, porque yo siempre viví sola. Desde que me casé, yo vivía sola con mis hijos. Y yo decía, las penas, no hay que tenerle miedo a las penas, hay que tenerle miedo a los ladrones, a la gente viva, es así, hay que tener miedo. Y yo pensaba así, pero cuando yo comencé a experimentar el miedo, cuando la cama me la movía, me la sacudía, las paredes del cuarto temblaban como terremoto, y yo me levantaba al otro día y le decía a los vecinos, qué fuerte estaba el temblor, qué fuerte estaba el terremoto. No, yo no he sentido nada. Le preguntaba a otro, no he sentido nada. Y decía, qué raro. Pero no fue una vez, fueron varias veces que me pasó eso. Cómo movían la cama, era una cosa terrible. Y el ruido en las paredes y las ventanas también. Yo sentía que el diablo me quería llevar viva al infierno. Que el Señor reprenda al diablo. Muchas noches ya no podía dormir. Pasaba una noche, otra noche despierta, sudaba frío, prendía la luz del cuarto y cuando ya quería agarrar sueño sentía que el demonio venía y otra vez me despertaba y sudaba frío y sudaba frío. Y mi vida comenzó a ser un infierno, no había noche que pudiera dormir, solamente me tenía que ir a otra casa donde mi mamá, donde mis cuñadas, algún sitio a dormir porque en mi casa no podía dormir. Y esa fue la razón para yo correr a los pies del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa fue la razón para yo correr, aleluya. Y un día, me acuerdo un día sábado de ayuno, aleluya, yo pedí ayuda. Yo dije, ya no puedo dormir, yo no puedo más. Y me acuerdo que el pastor Lucho Mesa con una diaconisa me hicieron pasar adelante hasta el altar y me arrodillaron allí. Me dijeron, pídele perdón a Dios por todas las cosas que tú has hecho. Y como una película comenzó a venirse en mi vida desde pequeña, desde chiquita, todo lo que yo había pasado.
Y yo lloraba pidiéndole perdón a Dios. Y ellos comenzaron a orar por mí. Sentí que algo había salido de mí, porque cuando yo me paré, sentía tan liviano mi cuerpo, me sentía tan liviana, bendito sea el nombre de Jesús. Yo fumaba una cajetilla de cigarro diario, hermano. Mi boca era pura lisuras, puras malas palabras. Hermanos, cuando hicieron esa oración por mí, nunca más agarré un cigarro, nunca más hablé una mala palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Comencé a sentir asco por el cigarro. Comencé a sentir asco. Y decía, Dios mío, yo no hice ningún esfuerzo para dejar eso. Dios me lo quitó. Dios me libertó en ese momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Una maravillosa es el Señor. Y cuando yo salí de la casa del Señor, me sentí tan diferente, tan distinta. Quería hablarle a todo el mundo que los amaba, que los quería. Sentí un amor tan grande en mi corazón que me invadía. Gloria al nombre de Jesús. Pero cuando venimos a la casa del Señor, hay tantas cosas y tantas áreas en nuestra vida que Dios tiene que ir puliendo y cambiando. Gloria al nombre de Jesús. Conforme nosotros vamos viniendo a la casa del Señor, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. A veces viene gente con tantos traumas y tantas cosas, vienen y se entregan al Señor. Tú tienes que seguir perseverando aquí en la casa del Señor, porque por la palabra el Señor te va a ir limpiando cada vez más y más, y va a ir santificándote, gloria al nombre de Jesús, y te va a ir enseñando, y te va a ir, gloria al nombre de Jesucristo, y te va a ir corrigiendo todas esas cosas que uno tiene por naturaleza dentro de uno, todas esas costumbres, muchas veces malas costumbres, malos postes, malas palabras que uno a veces tiene, que usa, y el Señor comienza a pulir conforme la palabra va corriendo. Comencé a aprender cómo tenía yo que corregir a mi hijo, y aunque iba en contra de mí, en contra de esta carne, pero yo le pedí ayuda a Dios para que Dios me ayudara a poder corregir como tenía que ser. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, uno tiene de verdad, como le decía la vez pasada, es como una herida que está infectada, una herida que está llena de materia. Y eso primero hay que limpiarlo todo y hay que sacar todo, pero al principio duele. Gloria al nombre de Cristo. Cuando ya vi mi hogar destruido, de verdad que la segunda vez que mi esposo se fue, cuando yo regresé a mi casa, yo me acuerdo que estaba la mamá de mi papá todavía viva, y yo dormí en el cuarto con ella y yo lloré toda la noche, y mi abuelita me dijo, estás con mucha pena, ¿no? Y yo le dije, parece como que hubiera venido de un entierro, parece que hubiera enterrado a mi esposo esta noche, esta tarde. Y ella como que me quiso consolar, pero no había consuelo. El único que pudo consolar mi vida fue el Señor Jesucristo. Aleluya, cuando me sentí sola, me sentí sin fuerza, me sentí sin ayuda, porque aún venía familia, venían hombres. Cuando se enteraron de que mi esposo estaba en Estados Unidos, que se había ido de viaje, me llamaban por teléfono proponiéndome para salir. Y yo decía, ¿qué se creerá esta gente? Que uno es como que fuera un perro, qué cosa, que me van a venir a llamar como que yo estuviera en luna, en celo, qué cosa, como que fuera una perrita. Yo no soy eso, pero necesitaba algo más. Necesitaba la fortaleza, necesitaba la autoridad de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando vino, alabado sea el nombre de Cristo, familia a veces queriendo ya hasta propasarse de mi fuerza, gloria al nombre de Jesús, he tenido aún que defenderme y botarlo. Y a veces le decía a mi papá, papá, esta persona me está molestando, me ha faltado el respeto, quiero que lo botes de mi casa, quiero que se vaya. Y mi papá no tenía esa fuerza ni tampoco esa autoridad para hacerlo, y tampoco podía hacerlo. Y yo me sentía sola, me sentía que nadie me podía defender. Pero el día que yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, había un gigante a mi lado, bendito sea el nombre de Jesús.
Sentía que había un gigante conmigo. Y ahí yo podía decir, nunca más me vas a faltar el respeto, porque ahora yo soy una hija de Dios. Yo tuve un vecino, hermano, que desde el día que me mudé donde yo estaba, desde el primer día ese vecino me molestaba terriblemente. Era un hombre militar, un hombre mayor. Y él se paraba ahí en la escalera y abría su billetera y me enseñaba sus billetes y me hablaba muchas cochinadas. Y yo le decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y el hombre con los ojos inyectados rojos se reía y se burlaba de mí. Yo bajaba las escaleras y él me seguía. Me iba a recoger a mis hijos a la escuela y él se subía al mismo carro. Y era una cosa terrible. Se burlaba de mí, hablaba con el cobrador y los dos se reían. Y decía, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Me seguía todo el camino desde el parque que tenía que cruzar hasta la casa. Todos los días era eso. Todos los días era eso, pero yo se lo dejaba al Señor. Un día me subo porque teníamos una azotea donde tendíamos la ropa y era un edificio de 3 pisos. Y yo estaba tendiendo la ropa y de repente siento que alguien estaba atrás mío. Y yo volteo y era el hombre que estaba totalmente desnudo con una toalla nada más. Y el Señor me dice, con el diablo no hables, repréndelo nomás. Y yo comencé con los ojos cerrados, comencé a reprender al diablo. Sentí que tenía una cobertura dentro, en todo mi ser, aleluya. Y me sentía como que yo era grande, 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 grande. Y yo comencé a decirle, la sangre de Cristo tiene poder. Y comencé a avanzar y le decía, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre. Y el hombre mentaba a la madre y hablaba lisuras y hablaba cochinadas y hablaba cosas horribles. Pero el hombre iba retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo. Iba bajando las escaleras y yo seguía reprendiendo. Y él iba retrocediendo, retrocediendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, santo, maravilloso. Alabado es su nombre. Y comenzó, y desde que su puerta entreabierta me seguí insultando, pero no me pudo tocar un cabello del pelo. Alabado sea el nombre de Jesús. Un día, gloria al nombre de Cristo, a veces quería denunciarlo, no sabía qué hacer. Entraba a mi casa, me golpeaba la pared, la zamaqueaba la pared. Y eso era todos los días. Gloria al nombre de Jesús. Y un día yo salgo a comprar y dejo a mis hijos. Y este hombre, antes de eso ya le había dado ya un derrame. Y yo le dije, Señor, no se meta conmigo. Yo estoy orando por usted. Yo soy una hija de Dios, le digo. Por favor, no se meta conmigo. Dios te va a poner su mano. Yo no quiero eso, Señor. Uy, me decía muchas cosas. Y no entendía. De ahí yo me voy a comprar un día y me acuerdo que cuando llego encuentro a mis hijos llorando, temblando, temblando. ¿Qué ha pasado? No, mamá, cuando tú te fuiste, este señor ha venido y nos comenzó a patear la puerta. Ábrenos, ábreme, ábreme, te he dicho. Y nos decía lisura y nos hemos metido debajo de la cama, mamá. Ya no sabemos qué hacer. Me dio, porque cuando a una madre le agarran sus hijos, eso duele más que a uno, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Y yo me arrodillé ahí y le dije, Dios mío, ya no aguanto más. Señora, hazme justicia ya, yo no aguanto esto. Al otro día el hombre le dio un derrame terrible. Lo internaron, estuvo más de un año internado. E incluso mi esposo, cuando llegó de los Estados Unidos ya convertido, tuvo que ir a orar por él para que él muriera, ese hombre. Porque, hermano, el que se mete con los hijos de Dios, dice que con la niña de Jehová se está metiendo. Alabado sea el nombre de Jesús. En otra oportunidad yo me subí a un carro también, un micro, y de repente un hombre con su maletín me lo metió así. Y se comenzó a reír y yo volteé y lo reprendí. Y el hombre se rió y pasó por mi lado. Y me quedé tan dolida y dije, ¿cómo me va a hacer eso? Yo soy una hija de Dios, Señor. Y en eso cuando dice, bajan. Y veo que
esa misma maleta sale volando así por el vidrio. ¿Y qué había pasado? Que el carro había parado en una zanja, que estaban cambiando seguro tubos de desagüe, no sé. Y el hombre que ellos estaba y su maletín ha salido volando. Dios mío, yo decía santo, porque hermano, nosotros creemos en un Dios vivo, no porque queremos que la gente le pase nada malo. Gloria al nombre de Jesucristo, sino porque el Señor, hermano, defiende a sus hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando yo iba a la casa de mi madre, me acuerdo cuando recién me convertí, le dije, mamá, qué lindo, estoy en una iglesia, estoy leyendo la palabra. Me dijo, tú no te puedes cambiar de religión, porque entonces eres un hereje. Y yo no quiero herejes aquí en mi casa, yo no quiero que tú vuelvas a pisar mi casa. Está bien, mamá, si tú no quieres, yo no voy a venir. Y me acuerdo que me fui, y estuve un mes sin ir a la casa de mi mamá, pero orando por ella todos los días. Y al mes me acuerdo que regresé. Le dije, mamita, perdóname, yo te amo mucho. La abracé y comencé a sentir la presencia de Dios. Yo te amo mucho, pero no voy a dejar de ir a esa iglesia porque me está ayudando bastante el Señor. Y bueno, ella allí recién comprendió y ya me aceptó. Pero era una lucha terrible cada que yo tenía que ir con mis hijos. ¿Sabe por qué le cuento todo esto? Porque yo sé que acá hay muchas hermanas que a veces se sienten que Dios no contesta sus oraciones. Se sienten que están viniendo aquí a la casa del Señor y como que el tiempo está pasando y que Dios no hace nada. No, hermana, sé fiel a Dios, sé obediente al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios va a contestar todas las peticiones de tu corazón. Pero sé fiel a Dios. Tentaciones he tenido muchas hermanas, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántas veces me miraba al espejo y el diablo me decía, mírate qué fea estás, mírate que pareces enferma, mira cómo estás andando con esas faldas, la vergüenza, pareces una placera y pareces una paisanita, poder en la sangre de Jesús, muchas tentaciones. Y yo me arrodillaba y le decía, Dios mío, no me importa que los hombres me vean bien, solamente quiero que tú me veas bien y yo también, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Mi familia se burlaban, se reían. Me decían, mira, si mi hermano te ha dejado con todo lo que tú te hacías, porque hermano, yo paraba en la peluquería y yo paraba con mallitas y yo paraba con minifaldas y yo me arreglaba y yo era una jovencita de 17, 18, 19, 20, 21, 22 años y estaba jovencita todavía y mi esposo me era infiel, mi esposo me sacaba la vuelta y yo me arreglaba y me pintaba y todo eso. Y yo decía, ¿de qué me vale haberle agradado a él? ¿De qué me vale haber tenido todas esas vanidades si yo era infeliz y yo sufría? Gloria al nombre de Jesús. Ahora quiero agradarte a ti, mi Señor. Porque yo sé, gloria al nombre de Jesucristo, que tú eres fiel a los que te son fieles. Tú sí no pagas mal. Tú pagas bien, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y verdad, yo comencé a agradarle a mi Dios. Él me quitó el pantalón, me quitó la pintura, me quitó todo el Señor, bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Estar de la mano del Señor, estar de parte de Dios es algo precioso. A veces venían familias del Estados Unidos y me decía, eres una tonta, tú estás metida en una iglesia, estás desperdiciando tu vida y tu esposo allá con buenos carros, buena ropa, tiene plata y tú acá como una tonta metida en una iglesia, me decía mis primas que venían y él allí con otras mujeres está, y yo agarraba y le decía, pero yo sé que Dios lo va a cambiar porque la palabra del Señor dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y es una promesa del Señor, gloria al nombre de Jesús. Y yo me cogía de esa promesa, gloria a Dios, me ponía a orar. ¿Cuántas veces por la noche? El Señor me levantaba en la madrugada y sentía una angustia tan grande por mi esposo. En un principio que había estado orando para que él muriera, porque yo no entendí la palabra. A veces cuando venimos a la casa del Señor, No hacemos las cosas bien hechas. Entendemos que, gloria al nombre de Cristo, que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que cambia y transforma. Pero también a veces
cometemos muchos errores cuando recién estamos en la casa del Señor. A veces como que nos falta sabiduría, gloria al nombre de Cristo. Y yo me acuerdo que cuando hablaba por teléfono con mi esposo, yo le quería predicar y yo pensaba que él podía entender las cosas del cielo, poder en la sangre de Jesús. Pero era como que habláramos dos idiomas diferentes. Eran dos cosas distintas y él no me entendía, gloria al nombre de Cristo. Y después decía yo, no lo hubiera dicho eso. Ahora él va a decir, y por eso me decía que yo estaba loca, que yo era loca. Porque él no podía, las cosas del cielo, las cosas celestiales no pueden entrar en una mente carnal humana. Las cosas celestiales solamente pueden entrar en gente que sabe y que ha tenido un cambio con el Señor, aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Y a veces nosotros queremos que la familia se convierta ya, ya, ya. Queremos que los hijos se conviertan ya, gloria al nombre de Cristo. Pero si ellos no tienen una experiencia con el Señor, ellos no pueden sentir lo que nosotros sentimos. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Y así, hermano, con mi esposo hablábamos tan distinto. A veces no quería ya hablar con él. A veces quería decirle, ¿sabes qué? Nunca más me llames. No quiero saber nada de ti, porque eso era lo que el diablo quería. El diablo quería que yo rompiera todo. Pero yo antes de hablar con él, yo me ponía a orar y decía, Dios mío, frena mi lengua, dame palabras, Señor, para él, Señor, que no hable más de lo que debo de hablar. Ayúdame, Señor. Y así me ponía a hablar con él. A veces cuando nos íbamos donde la familia y había algún cumpleaños, él llamaba. Y me acuerdo que había una joven que había sido enamorada de él. Y como mis cuñadas le pasaban el teléfono. Y le pasaban todos el teléfono. Y yo estaba ahí. Y yo no me daba cuenta que le estaba hablando por teléfono con ella. Y ellas como que se reían y que se burlaban. Y entonces, no sé cómo una de ellas me dice, oye, Eugenio está llamando. A Tila le decían, a Tila está hablando por teléfono. Así, ¿por qué no me han dicho? Y cuando voy a ver, estaba la chica hablando y soltó el teléfono. Y me dolió bastante. Me dolió bastante porque todas mis cuñadas estaban a favor de ella, confabuladas. Y me dolió bastante. Y entonces yo le hablé, le dije, bueno, ahorita no te quiero hablar, no siento ganas de hablar, después vamos a hablar. Y le dije a mi suegra, mi suegra, hijita, no les hagas caso, mira que ellas no entienden, no te entienden. Y mi cuñada moza, ¿no? Ven hecho, pues. ¿Para qué se ha convertido, pues? ¿Para qué se ha ido a esa iglesia? ¿Qué cosa cree que mi hermano le va a hacer caso así? Y así hablaban. ¿Qué cosa cree que mi hermano va a regresar con ella? Mírala cómo está andando, mira cómo está. Y ni que mi hermano estuviera loco para regresar con ella. Y hablaban así ellas, como que ya lo mío y de él estaba totalmente perdido. Pero yo tenía una esperanza. Y yo tenía, gloria al nombre de Jesucristo, la confianza de que Cristo iba a hacer algo en mi hogar, aleluya. Llegó un momento, gloria al nombre de Cristo, que tuve una tentación también grande. Como quizá ustedes le están teniendo, hermanas y hermanos. Y yo ya tenía más de 2 años en la iglesia. Y yo veía que no pasaba nada. Y decía, yo soy joven, ya tengo 24 años. ¿Y qué? ¿Me voy a quedar sola hasta viejita? Y mi esposo no cambia, sigue endemoniado, poder en la sangre de Jesús. Y yo decía, ¿y qué? ¿Yo toda mi vida voy a estar sola? Y dije, ya sé, una de mis tías, hermana de mi mamá, se fue para vivir a Argentina. Y se fue, estuvo un tiempo allí, entonces yo me pude comunicar con ella, le escribí unas cartas, me respondió, me invitó, y me fui, saqué mis pasaportes con mis hijos, dije, bueno, me voy para Argentina, un tiempo nomás como para que mis hijos conozcan, pero era una mentira del diablo. Una mentira del diablo porque me quería sacar de la casa del Señor. Comencé a sentir de que la hermanita, porque había una hermanita que vivía conmigo, que era la que me ayudaba, la que me empujaba a buscar a Dios, gloria al nombre de Jesús, y a veces me daba fastidio que ella esté en la casa. Yo decía, ¿quién será ella para que me diga lo que yo tengo que hacer o no? Yo soy libre, a mí nadie me tiene que mandar, poder en la sangre de Cristo. Y comencé a descuidarme un poco. Y llegó un momento que yo dije, bueno, tomé la decisión. Y para comunicarme también con otro tío que era el que está en la empresa Ormeño, ahí en Argentina, para que me vea lo de mis pasajes y yo pueda irme con mis hijos.
Y estando ya haciendo todos esos papeles, ya todo eso, y yo le digo a la hermanita, le digo, me voy a ir a Argentina. Y ella me queda mirando y me dice, ¿qué te está pasando? Me dice, ¿qué te está pasando? Mira todo lo que tú has avanzado, María Rosa, todo lo que Dios está haciendo contigo. No seas tonta, ese es un engaño del diablo. Espérate un poquito más, me dijo, y Dios te va a dar una bendición. Espérate un poquito nomás, sé fiel un poco más y vas a ver cómo Dios te va a responder. Gloria al nombre de Jesús. Y de verdad sentí que esas palabras venían de Dios mismo. Y yo comencé a llorar ahí, a pedirle perdón a Dios, de verdad, Señor, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer, Señor? Comencé a llorar y a pedirle perdón a Dios. Al poco tiempo, una convención en la ciudad de Lima, alabado sea el nombre de Jesús. En ese tiempo el siervo, el pastor Ortiz, estaba con vida todavía. Y entonces él, en un culto misionero, me acuerdo que agarró la Biblia y comenzó a leer la palabra del Señor cuando dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, envía obreros a tus mies. Y comenzó a decir esas palabras de una manera tan, pero tan pausadas, que cada palabra era como que era una espada que iba atravesando mi corazón y mi alma. Cada palabra que yo sentí me iba quebrantando todo mi ser. Él no terminó siquiera de decir esas palabras y yo quedé postrada de rodillas en mi lugar. Y comencé a llorar y comencé a sentir la presencia de Dios de una manera tan especial. Y una voz en mi oído que me dijo, yo tengo un propósito grande con tu esposo. Aleluya. Comencé a ver pueblos, comencé a ver chocitas, comencé a ver la sierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no dejaba de llorar. Alabado sea el nombre de Cristo. Me acuerdo que ese mismo día mi esposo me llamó y yo le dije, tenía una experiencia con Dios grande y Dios me ha dicho que tú le vas a servir, que tú vas a ser pastor. Él se comenzó a reír y como siempre decía, esta está loca. Alabado sea el nombre de Cristo. Seguí esperando nomás. Me acuerdo que un pastor fue a mi casa con su esposa y yo le comencé a enseñar las fotos de mi esposo que él me mandaba de Estados Unidos. Y había una foto que él estaba con una camisita verde y una corbata. Y entonces el pastor agarró la foto y se puso a llorar y me dijo, María Rosa, tu esposo va a ser un siervo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Cuántas promesas Dios me dio, las cumplió. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Al poquito tiempo nomás recibí una llamada de mi esposo de los Estados Unidos diciendo que había entregado su vida al Señor Jesucristo. Que había entregado su vida al Señor Jesucristo, que me amaba, que quería regresar conmigo, que tenía la necesidad de estar junto con sus hijos y conmigo, cosas que antes no sentía, cosas que antes ya no le importaba nada, pero que ahora Dios había puesto ese amor en su corazón. Hablamos tanto, él también me decía, María, estoy sintiendo que camino sobre nubes, parece que estuviera pisando nubes, me decía, siento algo tan tremendo en mi vida, no sé qué me ha pasado, y llorábamos, como que el diablo quería quitar esa bendición, y por momentos, en otra oportunidad me llama y me dice, María, si tú te vienes mejor, ¿qué voy a hacer yo en el Perú? Tú sabes que ya no hay trabajo, que allá no hay las oportunidades que hay aquí en Estados Unidos, y si tú te vienes. Me pasó con su pastor y su pastor me dice, hija,
yo puedo ir a recogerte. Anda arreglando tus papeles y yo te voy a recoger. Y yo le dije, no, pastor, le dije, Eugenio tiene que venir al Perú, porque la palabra de Dios dice, primero Jerusalén. Y él tiene que dar primeramente testimonio aquí en el Perú, primeramente a su familia, pastor. Primero Jerusalén, después Judea, después Samaria. Y el Señor sabrá después hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y su pastor me dijo, sí, amén, hija, tienes razón. Amén. Y ya lo convenció para que él se viniera, porque había un temor todavía dentro de él de qué cosa iba a hacer él aquí en el Perú, humanamente pensando. Ya ustedes saben cómo el diablo quiso destruir su vida, cómo quiso matarlo aún quemándose un motor del avión. Y yo me acuerdo que había un video de eso, pero que el Señor reprenda al diablo, una de mi familia. Me acuerdo que grabó encima, que el Señor reprenda al diablo, hermano, encima de ese video lo grabó. Porque estaba, él estaba dentro del avión y el avión se pone todo oscuro y la gente comienza a gritar. Y justo fue el avión que salía de Miami para Perú, porque él había agarrado uno de Los Ángeles a Miami y el de Miami para Perú explota el motor. Y él tenía toda esa grabación. Y quizá por una obra del diablo, poder en Cristo, porque ahora podríamos también tener una prueba de eso. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, cuando él estaba viniendo, yo me acuerdo que él llegaba a una hora, toda su familia era mundana, toda su familia no estaba convertida. Tenía yo todavía ese temor, yo decía, Dios mío, claro que él está viniendo convertido, pero que no lo vayan a jalar para allá, si más bien que él lo jale para ti, Señor. Había todavía, porque la lucha sigue, hermano, la lucha sigue ahí, gloria al nombre de Jesucristo. Mis hijos lloraban, mis hijos, todos los días oraban, todos los días, comida que comíamos, Señor, cambia a mi papá, Señor, tráelo a mi papá, Señor, que mi papá te conozca. Eso era todos los días, como decía, el pan de cada día, eso era el pan de cada día, porque en cada alimento, en cada oración, ellos oraban por su papá, siempre oraban por su papá, gloria al nombre de Jesucristo. Y me acuerdo que cuando llegamos al aeropuerto y yo esperaba, como el vuelo se retrasó, él salió después en otro avión a las horas, me llamó mi hermana de Estados Unidos, está saliendo en otro vuelo, va a llegar a tal hora. No me pude comunicar con su familia por más que lo llevaba, pero yo sé que eso fue de Dios. Yo sé que Dios no permitió que su familia estuviera en el aeropuerto. Estuvieron a la hora que él iba a llegar, pero cuando dijeron que el avión había tenido un problema, se regresaron a sus casas. Y después, cuando yo ya había agarrado un poquito el sueño, me llaman y yo corrí y a la justa también que llego. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando yo estaba ahí en la puerta, recuerdo que había un policía. Me dice, señora, ¿y a quién espera usted? Y yo le comienzo a testificar y a contar. Le digo, mire, le digo, Señor, Dios me ha hecho una obra grande. Yo soy una hija de Dios. Mi hogar ha estado destruido y mi esposo se ha ido a los Estados Unidos y ahora él también se ha convertido y está viniendo. Señora, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dios ha hecho una cosa preciosa en mi hogar. Gloria al nombre de Jesús. Y el policía, uy, sí, señora, de verdad. Y así estaba, gloria a Dios. Y de repente yo miraba por la luna y me acuerdo que a la hora que él iba a llegar, yo me había puesto papelitos para hacerme un poquito de rulito, porque hermano, después de tantos años, él estaba viniendo a ver. Él no me había visto, no, ya sí, él me había dejado a mí mundana. Él me había dejado a mí con mi pelo cortito, con mis pantalones, pintada y todo. Y ahora a mí me iba a encontrar con mi falda, con mi pelo largo y todo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me hago? ¿Qué me hago? Aunque sea para que me vea algo arregladita, Señor. ¿Qué me hago? Y me acuerdo que me puse unos papelitos así para hacerme un poquito de rulito. Y a la hora que él iba a llegar, yo estaba con mi rulito, estaba bonito. Pero cuando dijeron que había tenido un percance, entonces me regresé a mi casa, me eché a descansar y cuando llegué de nuevo, por segunda vez, ya no tenía nada. Gloria al nombre de Jesús, ya se me había bajado todo mi rulito, todo. Y decía, Dios mío, ahora cómo me va a ver, cómo me va a ver, Señor, dame gracias, Señor, que no me vea fea. Y yo le pedí así al Señor, gloria al nombre de Jesús. Y cuando él estaba saliendo, gloria a Dios, yo me acuerdo que solamente ya estaba mis dos hijos y mi mamá también creo que había llegado. Y uno de mis hermanos, creo, gloria al nombre de Jesús. Y cuando él sale y nos abrazamos, gloria al nombre de Cristo, fue algo tan precioso, llorábamos los dos allí. Y lo volteo a ver al policía que yo le había testificado y el policía estaba que se secaba las lágrimas.
Gloria al nombre de Jesús. Maravilloso es el Señor, aleluya. El Señor es muy misericordioso. Como dice la palabra de Dios, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Y por su misericordia, usted está aquí también en esta tarde. Porque es la misericordia de Dios. No es que tú le estés haciendo un favor a Dios al quizás haber accedido a la invitación de algún familiar tuyo a venir aquí. No le estás haciendo un favor a tu familiar ni a Dios. Es la misericordia de Dios que te ha traído aquí a su casa. Porque Él también quiere hacer algo con tu vida y con tu hogar. De nada vale la vanidad, de nada vale el orgullo, de nada vale el mundo. Allí solamente hay sufrimiento, hay mentira, hay traición, hay mucha hipocresía. Pero aquí, gloria al nombre de Jesucristo, aquí hay paz, aquí hay amor, aquí hay verdad, gloria al nombre de Jesucristo. Ahora tengo 24 años de casada y yo le digo delante de Dios, porque estoy aquí parada en el altar de Dios, que cada día lo amo más a mi esposo. Que cada día, gloria al nombre de Jesucristo, siento que lo necesito más, que lo amo más. Ese amor, gloria al nombre de Jesucristo, va creciendo en cada momento. Podemos comunicarnos, podemos conversar, podemos llegar a algún acuerdo, gloria al nombre de Jesucristo. En mi casa ya no hay pleitos, en mi casa ya no hay lisuras, en mi casa ya no hay adulterio, ya no hay pecado. En mi casa hay paz, en mi casa hay amor, gloria a Dios. Y ese hogar que Dios me ha dado a mí, también te lo quiere dar a ti, gloria al nombre de Jesús. Estoy viviendo una vida linda y hermosa con mi esposo. De verdad que puedo decir que somos uno, gloria al nombre de Jesús. A veces cuando Él se va siento que algo me falta, gloria al nombre de Cristo. Y es algo precioso, hermano, de verdad, poder sentir un amor que solamente Dios puede poner en nuestros corazones. Cuando ya no había amor, cuando había odio, resentimiento, deseo de venganza, solamente eso había en mi corazón antes de conocer al Señor. En mi corazón había mucha amargura, gloria al nombre de Jesús. Pero Dios ha puesto amor para con mi esposo. Alabado sea el nombre de Cristo. A veces queremos que cambie el esposo, queremos que cambie los hijos, aleluya. Pero si Dios no cambia primero nuestros corazones, la palabra del Señor dice, cambiaré ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne, dice el Señor. Y eso fue lo primero que me dijo cuando recién llegué a la casa de Dios. Gracias le doy al Señor por lo que Él ha hecho en mi hogar, por lo que Él ha hecho en mi vida, porque Él es bueno. Gracias a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Pagó un precio, hermano, y Dios la honró. Y Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Él quiere hacerlo contigo también. Yo recuerdo la primera noche que pasamos juntos. Después que regresé de viaje, llegué y ella era otra mujer y yo era otro hombre. Miraba a mis hijos que me miraban mis hijos como que yo era un extraño. Me miraban, se escondían. Me acuerdo que llegamos a la habitación y lo primero que hicimos fue arrodillarnos para darle gracias a Dios. Y ella lloraba y le decía, Señor, gracias, gracias.
Y lloraba y decía gracias. Yo la miraba y miraba cómo lloraba y decía, ¿qué hago yo aquí? Y ella decía, ¿por qué lloras tanto? Yo también soy cristiano y no lloro como tú. Y ella me decía, que tú no entiendes. Después lo vas a entender. Yo quiero que en esta hora, los que son esposos y que están solos, que no tengan a sus esposas, yo quisiera pedirle que pasen al altar. Cree, solo cree. En el nombre de Jesús.